When we come together as young people, we can create this difference, and it starts with you. We need to make the world a better place. Our lives are at stake here. It's time to hear the truth. Welcome to Putin Call. for. Bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un gusto poder acompañarles esta semana donde estamos marcando el inicio de un nuevo ciclo, pero también celebramos los cinco años de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tenemos diversas actividades. Vamos a escuchar un poco acerca de la historia, la pasión, la motivación y las personas que estuvieron detrás de la creación de este espacio. Ahora me gustaría darle la bienvenida al escenario a Stephanie Faya, productora, cofundadora y directora de la Escuela de Cine y Artes y Visuales, y Javier Parellá, productor de contenido y cofundador de la Escuela de Cine. Pues qué, qué genial poder compartir este espacio con ustedes y poder recordar un poco y también que todos tengamos conocimiento de la historia y del por qué estamos aquí sentados este día. Y quería comenzar preguntándote, Stephanie, si nos puedes contar un poco acerca de la oportunidad que este espacio representaba y los antecedentes que llevaron a la creación de la Escuela de Cine. Muy bien, yo quisiera empezar primero eh, contándoles algo gracioso para que empecemos riéndonos eh, en este conversatorio. Mis estudiantes de, de, primera, de segundo año ahora ya saben este chiste. Entonces... Ríanse conmigo de nuevo. ¿Cómo nace, ¿Cómo nace la oportunidad de crear un espacio como este? Bueno, estaban dos pollitos frente a un rotafolio lleno de post-it. Y un pollito le dice al otro pollito pío, y el otro pollito le dice pío, y el otro pollito le dice pío, y el otro pollito le dice pío. El otro pollito le dice pío, y el otro pollito le dice pío, y el otro pollito le dice pío, pío, y el otro pollito le dice no me cambias la conversación esto empezó como una conversación realmente de ideas ¿no? en donde nosotros en un espacio colaborativo eh, nos vimos sumergidos en una gran oportunidad como lo fue esta idea de crear una escuela de cine de quién fue esta idea la idea fue de nuestro rector gabriel calzada que también es profesor de la escuela de lenguaje cinematográfico y también nos da un seminario de clásicos del cine eh, Gabriel decía que esta idea de crear un proyecto de este tipo iba a marcar una diferencia en, en la universidad, porque había un espacio que todavía no había sido tomado y era el espacio artístico. Sí tenemos museos dentro de la universidad y sí tenemos carreras bastante, eh, carreras bastante eh, afines a la creatividad, eh, como lo es la Facultad de Arquitectura y otras facultades que también se desenvuelven dentro de las artes o liberal arts pero faltaba, faltaba una carrera que hiciera como un poco de disrupción ¿no? dentro de lo que nosotros eh, normalmente tenemos en el campus. Y entonces la gran oportunidad que se nos dio con esta idea que nace en hoy como todos los proyectos que surgen en la universidad es, si tienes una idea, consigue el dinero para lograrlo. Si tienes una idea, consigue quiénes van a ser tus donantes en este caso, y eso fue el gran trabajo que también... Gabriel y un, un grupo de personas que siempre andan buscando donaciones en la universidad hicieron para, de alguna forma, acercar ¿verdad? Eh, esta idea a más personas para que se pudieran llevar a cabo. Y para irnos rápidamente, porque es una larga historia, pero lo voy a sintetizar, realmente la oportunidad es en un mercado donde en la historia del país no existía una licenciatura en cine, artes visuales y emprendimiento, como lo que nosotros planteábamos. Considerábamos que era sin duda eh, un mercado eh, de incertidumbre como lo que vivimos actualmente, en donde teníamos que tomar muchos riesgos y en donde las personas que se iban a sumar a hacer un proyecto de este tipo tenían que ser, tener ciertas características particulares de querer emprender un proyecto en el que probablemente les iban a decir están locos por hacerlo o eso no va a funcionar o no hay mercado para eso, hacer cine en Guatemala, ¿quién va a hacer cine en Guatemala? O cómo se van a qué profesores van a dar clases dentro de una institución o dentro de una carrera de este tipo. Entonces la oportunidad que vimos precisamente es porque no había nada parecido. Y porque de la oferta que se tenía se asemejaba a lo que se estaba se está produciendo cine porque cine en Guatemala siempre ha habido y creo que hay muchos precursores de los cuales nosotros también aprendimos, pero no había ninguna propuesta que dijera, hacemos cine. Y entonces creo que esa fue en, en gran medida la, la oportunidad, la idea que nace con el rector y dice, hagamos que esto suceda, pero para que una idea se desarrolle necesitas a un grupo de personas que se apasionen por esa idea y de alguna manera pues también emprendan, ¿no? Y, y, y hagan que esto suceda. ¿Y, ¿Y qué puedes contarnos acerca del proceso ya de definir? Cómo iba a funcionar la escuela, cómo se iba a ver este espacio, quién iba a estar involucrado, porque eh, se ha escuchado que es un espacio de, de co-creación, que es el producto de un intraemprendimiento, y me gustaría saber un poquito de esa historia. Me alegra que abordes el tema del intraemprendimiento, que son conceptos, ¿verdad?, que en, en muchas ocasiones escuchamos, como qué es el emprendimiento, y el intraemprendimiento particular. Eh, sus características son de esos proyectos que nacen dentro de una institución o dentro de una empresa o de proyectos in, en sí mismos que ya, ya tienen productos o ya tienen servicios que están ofreciendo y que dicen hay un grupo de personas que utilizan eh, el espacio o recursos para hacer nuevas ideas e intraemprender. Es decir, volverlo, volverlo rentable o volverlo factible, adueñarse de ese proyecto y no solamente que se quede adherido digamos como algo más de la empresa y en este caso pues de la universidad sino hacerte responsable de esa idea e intraemprenderla de tal forma que se sume y llegue a los estándares de los demás eh, de las demás carreras que ya existen en la universidad que tienen tenemos carreras de 30 años, tenemos carreras de 50 años que eh, ahorita estamos celebrando los 50 años y, y creo que eso esa era como una de las de los grandes retos que nosotros teníamos y sobre todo de atraer personas a Latinoamérica que quisieran construir en conjunto eh, con nosotros un pensum. Porque ¿cómo iba a ser el pensum de una carrera de cine en una universidad como esta que se caracteriza por el emprendimiento? Y entonces la pregunta que nosotros hemos tratado de resolver en el transcurso de estos cinco años, con la que nació ¿verdad? en gran parte lo que hemos hecho, es ¿por qué el artista no puede vivir de su arte? será la pregunta: ¿Por qué no puede vivir de su arte? Y a partir de ahí empezamos a trabajar en conjunto con un grupo de personas que vinieron de diferentes partes del mundo. Eh, si ustedes ven la primera, la primera fotografía en nuestra cuenta de Instagram, ahí van a ver a las personas que estuvieron involucradas: más de 25 personas que vinieron con diferentes perfiles de negocios, artes, eh, directores, personas que daban clases en otras universidades en Estados Unidos, que de hecho también son sus profesores que estuvieron involucrados en este brainstorming en el que estuvimos trabajando durante cuatro días para hacer realidad eh, que eso sucediera. Javi y yo estábamos participando de este foro y ninguno de los dos sabíamos, no sabíamos nada. Éramos felices eh, con los post-it y los miles de post-it que estaban pasando las ideas, el coffee break, hablar con gente súper interesante. No sabíamos nada de qué iba a pasar después. O sea, la escuela realmente nació ahí con un grupo de personas de cocreación, verdad, de colaboración, que decían cómo debería ser este nuevo perfil, eh, el perfil de un artista emprendedor, el perfil de un artista que tuviera las habilidades para hacer negocios. Y siguiendo eh, en esa línea de pensamiento de la cocreación, las diferentes eh, colaboraciones multidisciplinarias, me gustaría preguntarte, Javi, también, eh, ¿cuál es tu perspectiva acerca de lo que este espacio reúne? y cómo eh, vamos tomando mejores prácticas de diferentes espacios de la universidad. Gracias Fer, y gracias Stephanie. Pues mucho como ese foro que mencionó Stephanie, este es un espacio para gran diversidad de perfiles y personas. Yo me acuerdo que estábamos en uno de los, poniendo post con una filósofa italiana, el fundador de Radio Caracas Televisión, cineastas de Estados Unidos, y yo decía como, wow, ¿qué es, qué es esta locura?, eh, y lo mismo queremos que sea acá, ¿verdad? O sea, lo lindo para mí ha sido ver a personas que salen, sí, yo quiero ser director, yo quiero ser productor, eh, y al mismo tiempo que hay personas que dicen, pues a mí me encanta el sonido y eso es lo que quiero hacer al 100%, o a mí me encantan los eventos en vivo, a mí me encanta el cine, pero también la educación y dar clases. Eh, entonces yo creo que acá es más como qué proyectos creativos tenés y al final todos los proyectos tienen y necesitan una historia. Y, y siempre haber un mercado para las historias porque de eso estamos hechos las personas. Así que no sé si eso contesta la pregunta. pero Sí, por supuesto. Y, y bueno, también desde tu perspectiva como estudiante y, y graduado de la universidad, ¿qué puedes contarnos acerca ya de las metodologías que se han implementado al programa? 100%. Eso fue algo de lo que fuimos muy conscientes y que quisimos instalar desde el principio una diversidad de metodologías porque... A veces uno cree, como bueno, ya quiero aprender de cine y punto, pero ¿cómo vas a aprender de cine? Entonces queremos que hayan proyectos activos, que haya team-based learning, como lo es tal vez más claramente en el proyecto de grabación, o en, la verdad que desde proyectos desde que, que entran en el día uno, diálogo socrático, como ya muchos aquí saben, que es probablemente de mis favoritos, eh, y si sí, algunas clases magistrales también que son muy, muy lindas y muy buenas, que le hacen al estudiante preguntarse cómo aprendo yo y de qué, qué significa aprender, ¿verdad? Porque eso te la idea es como poner el universo de nuevo en la universidad y que sea un espacio no tanto de como súper enfoque y solo esto voy a hacer sino que le permita al estudiante explorar otra vez y eso es algo que a mí desde el, desde el principio me llamó muchísima la atención eh, ese empoderamiento que se le da a los estudiantes de adueñarse de sus propios procesos de de aprendizaje y también ser participantes activos en el diseño de sus diferentes experiencias creo que es algo pues muy, muy innovador y también adecuado a lo que mencionabas de este espacio creativo, este espacio abierto a proyectos, abierto a propuestas. Yo me emociono mucho cuando veo el videito que, que pasaron al principio, porque para mí todo eso es parte del aprendizaje acá, ¿verdad? Que, que desde el primer semestre estén haciendo un College Freedom Forum con activistas de, desde Uganda hasta Rusia y todas partes del mundo, y que se vea que confiamos en, en ustedes, en los estudiantes, para hacer esos proyectos y lanzarse al agua, porque sabemos que van... Si tienen algún error, pues los vamos a respaldar porque es nuestro error. ¿verdad? Al final todos aprendemos de eso, todos crecemos y no han habido errores muy grandes, realmente han sido grandes proyectos y hoy tenemos a tres personas que han representado súper bien a la escuela y, y lo que ha sido esa metodología también de lanzarse un poco al agua con proyectos reales, con cosas que se van a ver, con cosas que las personas valoran y por las cuales van a pagar también. Y, y regresando un poco al tema de, de proyectos, me gustaría preguntarles a ambos... Eh, que nos cuenten un poco acerca de cómo se construyó el proyecto. Ya hablamos un poco de las ideas y, y del acercamiento y las metodologías que se querían fomentar en este espacio, pero ¿cómo, fue esos, ¿cómo fueron esos primeros días o primeros meses de decir, bueno, tenemos que construir una escuela de cine, hacer algo que no se ha hecho antes en este espacio y en el país y comenzar a poner manos a la obra? Creo que algo que es muy importante es ser reales, ser, ser reales en el sentido de nuestros procesos y, y de alguna manera también... Eh, ir en este en, en esta constante en esta constante evolución y yo les traje algo muy personal <laughs> de esas cosas que cuando uno dice eh, cuando le dicen a algún artista no de enséñame cuáles fueron tus primeros drafts y es como qué vergüenza cuáles fueron tus primeros cortos ahí mejor no verdad mejor veamos lo que realmente ganó premios y fue exitoso y cuando a mí me dicen muestra la escuela de cine, yo voy por la escuela de cine. Ustedes han sido muy orgullosa ahí de mostrar todo y pedirles a ustedes que den el pitch y demás, ¿verdad? Y mostrar las instalaciones. Pero yo les quiero enseñar nuestro draft, que es algo muy personal. Eh, Esteban, me va a hacer el favor de pasar al frente y ponerlo aquí para que lo puedan ver, no sobre el escenario tal vez, sino que, ah, bueno, no sé si tal vez por un momento. <laughs> Miren, esto fue, mi, esto fue nuestro draft. Vean, vean ahí la, 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 el profesionalismo que nosotros teníamos con relación a construir una idea, eh, porque cuando la escuela nace resulta que también tiene donación y que los donantes tienen que recibir eh, resultados y, o oh, sorpresa, nos dijeron que teníamos tres meses para construirla y que con el estudiantes, o sea, básicamente en agosto estábamos con el foro y Después del foro nos, nos, nos dijeron a Javi y a Javi y a mí, bueno primero a mí, me, dijeron, me dijo el, el rector que, que si a mí me gustaría eh, formar parte de, del proyecto y yo estaba feliz desde que estaba ahí, dije sí lo, de lo que sea, lo que ustedes quieran, claro uno siempre dice eso, ¿verdad? Como sí yo quiero formar parte, sí tómame en cuenta, buenísimo, pero eh, no me esperaba que me dijera quieres dirigir el programa, o sea como, wow. porque cuando estábamos haciendo los post-it eh, estábamos como en, en este brainstorming. Yo lo que pensaba y, y muchos comentamos era: a quien le toque agarrar todas esas ideas y concretarlas, o sea, va a ser un montón de trabajo. Y todos decíamos: sí, pero seguíamos pegando post-its, ¿verdad? Y no había problema. Y resulta que cuando a mí me dice el lector: bueno, ¿te interesa? Y yo dije: ok, es, es un buen reto. Tengo un año, me imagino, ¿no? O sea, es un proyecto así como a largo plazo. Me dijo: no, tienes tres meses. Ah, ok. Entonces ahí es cuando uno, ¿verdad? Como, como directora yo tenía que tomar una decisión estratégica y era conseguir a las personas más adecuadas para formar parte de mi equipo. La primera persona fue Javi, eh, a quien yo me acerqué porque él había hecho también un cortometraje después de haber egresado de su carrera y yo sabía que él estaba muy entusiasmado con este tema y también con la educación. Y el equipo fue multidisciplinario. La otra persona fue Paola Juan. Somos las tres personas que firmamos esto en un momento en el que estábamos encerrados en un cuartito lleno de post-it y estábamos tan abrumados que yo dije, bueno, es momento de que hagamos un contrato. Y entonces fue como, ok, contrato de qué, ¿verdad? Vamos a hacer un contrato, entonces sacamos el rotafolio, ¿no? Que nos encantan los rotafolios y nos pusimos a eh, escribir qué era lo que íbamos a hacer y nuestros sueños y tratando de sacar toda la energía. Bueno, ese es nuestro gran contrato y... Eh, una de nuestras mentoras que siempre estuvo con nosotros, Lisa Hankel, eh, me, me regaló es, esto enmarcado porque lo teníamos en la, en la puerta así pegado y dijo, yo tengo esto y es muestra de dónde empezó la escuela, entonces lo enmarcó y nos lo regaló, entonces ese es, ese es nuestro draft, ese es nuestro contrato de los tres meses que nosotros nos comprometimos a lograrlo y, y así lo hicimos. Salimos, salimos completamente con, con el proyecto y con 20 estudiantes inscritos en enero. Javi. Yo sí quiero decir que usted fue un ejemplo de liderazgo, porque lo primero que Stephanie dijo fue: Ok, tenemos este gran proyecto, voy a montar mi equipo. Voy a escoger mi equipo con el que lo voy a hacer. Y después de eso, o sea, aún no se volteaba de esto y era tapizado en post-its un cuartito chiquitito, en donde nos quedamos hasta como las 10 de la noche, con nos cafés para eso, eso, de aguantar. Esas, esas cosas. Pero lo que quiero decir es, yo en ese momento sí pensé, bueno, ya, qué bonito, necesitamos regresar a esto. Y Stephanie fue, no, tenemos esta visión, lo vamos a lograr y la pregunta solo es cómo, pero no es si lo vamos a lograr. Y así fue como nos movió siempre al equipo hacia adelante con decisiones y estrategia. Y, y nada, ese es uno cuando está, ahorita vemos cinco años y los vemos a ustedes, que es el, ustedes son la escuela de cine. Eh, y es muy emocionante y pareciera que ya todo estado pero todo, todo empezó con una visión y con, con buen liderazgo. Y, y complementando un poco sobre esto, Javi, me gustaría preguntarte eh, qué te hizo aceptar este reto y, y sumarte a ese proyecto eh, cuando sí, lo hiciste. Eh, yo quise estudiar cine en Oate, bueno, también en Estados Unidos, y solo era demasiado caro, dije. No hay quien pague eso. <laughs> ¿Y por qué no lo podemos hacer acá con, con un twist, verdad? Entonces siempre tuve ese bichito y por eso en el NPC uno se puede diseñar su propio programa. Fui jalando de donde pude, pero cuando sale esta oportunidad dije, qué lindo que, que esto existe en Guate, que más personas se puedan unir y, y realmente no me imaginaba lo, lo rico y lo grande y lo bueno que iba a ser. Eh, sí, solo pensé que iba a ser una experiencia emocionante. Para, para mí, desde, desde mi perspectiva, cuando supe que este programa iba a pasar, yo estaba viviendo fuera y también estudiando mucho acerca de las industrias creativas y, y solo fue una, una emoción grandísima porque uno ve grandes proyectos y uno aspira a grandes proyectos y generalmente otros países son nuestros referentes, pero ver que eso se estaba creando desde nuestros propios espacios eh, fue algo genial porque para mí fue súper esperanzador pensar, bueno. Ya se están creando proyectos que van a sentar las bases de lo que puede ser una industria competitiva, lo que puede ser una industria profesional. Y fue algo que yo recibí con, con muchísimo entusiasmo. Cuando me llegaban las noticias, ya después, cuando, cuando vi el proyecto y todo, pues la, la emoción fue muchísimo más grande. Fer, y sos el moderador, pero yo te quiero hacer una pregunta. Tal vez nos puedes contar también un poco de cómo te has involucrado, porque quiera que no, desde el primer año has estado participando en la escuela de cine en diferentes capacidades. Así que, si nos contás de tu viaje. Sí, gracias, gracias Javi, voy a cambiar de rol momentáneamente. Eh, sí, yo, yo estaba haciendo un, una investigación de posgrado acerca de dinámicas de aprendimiento dentro de las industrias creativas enfocadas en el cine y cómo se formaban clústeres y complejos industriales de cine. Había estudiado casos en, en Inglaterra, en Canadá, en Sudamérica, pero mi caso de estudio era Guatemala. Entonces, bueno, yo había conocido a Javi por una colaboración en una película y cuando supe que estaba involucrado fue como, quiero hablar con ustedes, quiero entrevistarlos. Yo lo que estaba haciendo era entrevistando y conociendo un poco más del proyecto para, pues, también incluirlo dentro de mi investigación. Pero desde esa primera conversación eh, de conocerlos a ustedes, yo quería ser parte, no sabía exactamente cómo, y surgió la, la oportunidad de colaborar con un curso, el curso de semántica del sonido y empezamos a trabajar en ese curso eh, fue la primera vez que yo tuve pues, un acercamiento con el proyecto y luego poco a poco me fui involucrando en más clases más clases de, de música clases que unían el emprendimiento y, y las artes y también uno de los, de los grandes hitos para mí y que ha sido que fue uno de los momentos que dije wow este este espacio realmente es increíble fue el evento de Sound of Cinema porque Estábamos dando una clase de, de banda sonora y yo había visto en festivales de arte que a veces proyectaban películas y ponían bandas en vivo y dije que genial sería hacer eso. Eh, ¿Por qué no hacemos eso como el proyecto final del curso? ¿Por qué no le pedimos a los estudiantes que produzcan eh, cortometrajes y que inviten a músicos y que musicalicen en vivo como se hacía en las películas cuando estaba justo empezando el cine? Y hablé con Stephanie, hablé con Javi, y tengo esta idea. Y ellos fueron, sí, démosle, ¿y qué necesitas? Y yo pensé, como, bueno, vamos a hacerlo en un aula y va a ser algo pequeño. Pero Stephanie dijo, no, si vamos a hacer esto, eh, que sea el JBG <laughs> y pongamos luces y la producción. Y fue un evento genial que poco a poco pues, ha ido creciendo y ganando mucho más tracción. Pero ese espíritu de emprendimiento y de, bueno, hay ideas, eh, hagamos que las cosas sucedan. Es algo que me ha mantenido aquí y me sigue manteniendo con mucha ilusión hacia lo que va, hacia lo que viene hacia el futuro. Entonces, gracias, Javi, por, por preguntar. Y, y cambiando y regresando al rol de, de moderador, me gustaría preguntarles: pues, ¿cuáles son esos hitos? Eh, y logros que ustedes recuerdan con, con más orgullo han pasado cinco años ha habido muchísimas experiencias y me gustaría solo si nos podrían presentar algunos highlights de lo que ha sido su experiencia a lo largo de este tiempo bueno yo siempre lo voy a siempre voy a decir esto porque de verdad es para mí esto es lo lo más exitoso verdad en la medida de lo que nosotros decimos que es el éxito de este proyecto en realidad para mí lo más exitoso fue haber tenido personas que creyeran en esta idea. Personas que en la primera promoción, mientras se estaba escuchando el martillazo del de Hub, cuando estaban construyendo, <laughs> eh, teníamos a 20 estudiantes entusiasmados por el cine y de verdad aquí estaban, escogimos este lugar porque aquí se hizo el lanzamiento de la escuela. Aquí estaba yo para. Eh, ¿Verdad? Y muchos se acordarán de eso. y Toda la gente estaba así como escéptica de, mire, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo van a ser las cámaras? Y yo eh, todavía no hemos comprado las cámaras, pero todo va a estar bien, ¿verdad? Entonces era como, me hacían preguntas como que esto ya llevara un montón de tiempo y nosotros estábamos como en construcción. Entonces creo que si he de resaltar algo es ustedes, o sea, las personas que han creído en el programa. Y que de, desde la primera promoción hasta eh, la prim la primera, las personas de primer ingreso, los estudiantes que nos acompañan hoy, creo que, que ustedes crean en esto. Eso para mí es, es eh, la forma de decir esto es exitoso. Y eh, Creo que también nuestros eh, donantes, que una serie de donantes crean en nosotros y nos ayuden a comprar las cámaras de cine, que nos ayuden a construir los espacios que crean en que nosotros podemos hacer que la industria del cine en Guatemala realmente eh, tenga un alcance global, porque muchos de nuestros donantes son internacionales, no son nacionales. Creo que eso también es, es otro de los grandes éxitos. Y, y el apoyo, sin duda, de, de todo el equipo que se ha formado y que constituye la Escuela de Cine, para mí eso son también... Eh, parte del éxito del, del proyecto, que haya personas que se estén sumando y sobre todo estudiantes que egresaron del programa, que de alguna forma esa relación cambia y yo siempre les digo, a mí me gusta tenerlos como estudiantes para después poderles decir colegas, porque para mí ese es como el gran éxito de este proceso, ¿verdad? La, la posibilidad de que ustedes aprendan de nosotros y nosotros de ustedes. Pero que al culminar este proceso, yo con orgullo pueda decirles, colegas, y poder querer trabajar con ustedes. O sea, para mí eso es como de gran orgullo y un, y un gran éxito. Gracias, Stephanie. Y para vos, Javi. Si sí, te lo doy en bullets, diría foro de co-creación. Pero Pablo Herrera, llamándonos <laughs> casi que antes de que estudiara la escuela lista sí. y siendo el primero en inscribirse. Todo ese proceso hasta Emily metiéndose casi que en Navidad. Christmas siendo Miracle. La última siendo un Christmas Miracle hasta que lo logró. Eh, profesores aceptando venir internacionales como Edgar, como Justin, como Sergio. Eh, personas que uno dice, ¿qué les vamos a ofrecer acá? Y de ahí te das cuenta de lo, la riqueza que hay acá realmente y, y todo lo que ellos también aportan, que, que hace que siga creciendo. Eh, cuando aceptaron el Pensum, yo todavía estaba estudiando y... Stephanie me llamó y dije, Javi, te tenemos que hablar. Y dije, hasta aquí llegué, esto no va a funcionar. Corro subiendo porque está donde, está donde está el banco industrial y todos los, atención al estudiante, ellos, ellos están un piso arriba y uno abajo. Salí de una reunión en la que estaba a punto de presentar mi proyecto final, así que subo y Stephanie me dice, nos aprobaron el pensum. Y yo, porque yo pensé que algo malo había pasado y... Entonces ese fue otro hito, porque realmente, o sea, qué bonito tener 10.000 ideas, pero cómo las ejecutas también. Eh, cómo las ejecutas en un programa de tres años al principio, ahora cuatro. Eh, supongo que ese fue otro hito, pasar de los tres a los cuatro años, viendo que era lo más adecuado para, para el perfil del, del alumno grabado, tomando todo su feedback en cuenta, eh, su feedback y su participación. Y otros hitos, cuando se grabaron, obviamente, yo, por lo menos, mi meta personal era estar acá hasta que se grabara la primera promoción. Eh, Volveré. ¿eh? <laughs> <laughs> ya gracias, volvió, Javi. pero no lo sabe. <laughs> y eso se me ocurre ahorita para no quedarnos sin tiempo. Genial, gracias, gracias, Javi. Yo tengo una última pregunta, pero antes de pasar esa pregunta que es acerca de las perspectivas hacia el futuro, y después vamos a tener un espacio para que también ustedes pregunten. Eh, Hay algo más que les gustaría compartir acerca de todo este proceso y lo que ha conllevado y también lo que ha significado para ustedes como profesionales. Bueno, yo creo que profesionalmente eh, yo algunos algunos de ustedes yo les comentaba que yo nunca había trabajado completamente en, en, en Guatemala en proyectos en desarrollar proyectos desde acá, sino que mucha de mi experiencia había sido trabajar hacia afuera hacia Latinoamérica estar en eventos de tecnología, en, en, en ver el futuro de alguna manera, no estar siempre como a la vanguardia de la innovación, de todo lo que estaba sucediendo, porque creía en ese momento que Guatemala no era eh, un mercado que para mis ambiciones yo iba a poderme desarrollar en el área en particular que a mí me llamaba la atención, mis inclinaciones artísticas, eh, cuando yo conocí este mundo artístico también. Decía, ah, no estoy segura si aquí yo me voy a poder desarrollar y mis inclinaciones también por la innovación, la tecnología, que son otras de mis pasiones. Decía, tengo que encontrar el lugar más adecuado. Pero algo que yo aprendí estando fuera del país y trabajando con otras personas es que cuando uno se queja de las cosas que no suceden, realmente uno tiene el poder de hacer propuestas. Y creo que ese fue mi gran aprendizaje en el hecho de volver a Guatemala y, y establecer este proyecto, porque me dio la gran oportunidad que yo creí que, que el país no me iba a ofrecer, porque tenemos esto como, como cultura, ¿no? De, de decir Guatemala no, no funciona o, o, no tiene, o no tenemos oportunidades. Y yo creo que ese discurso es algo que podemos ir dejando o se supera en la medida en que nosotros hacemos más propuestas, emprendemos, fracasamos rápido. Y nos damos cuenta que aquello que no nos gusta o en lo que nos quejamos, eh, tenemos la empatía suficiente de saber que también son personas las que, los están, las que lo llevan, ¿no? Y que también las personas necesitan ser motivadas, necesitan tener de alguna forma eh, eh, otras personas que lo inspiren a uno a seguir adelante. Esa fue mi gran lección al, al desarrollar este proyecto, porque sí hubo mucha oposición al principio y creo que todavía de alguna manera la hay. Pero mi mensaje quizás sería para ustedes que son parte de esta comunidad que nosotros siempre decimos, co y demás, es que de manera genuina, le, eh, el hecho de que ustedes tengan propuestas y proyectos como lo que Fernando mencionaba, que él me decía, quizás podríamos hacer algo así en chiquito y poder empezar desde ahí, para mí siempre es no, o sea, no hay nada así, hagámoslo en grande, ¿verdad? No hay nada, sí, pero tal vez nos van a criticar, no importa, no importa porque nadie lo está haciendo y de todos modos la gente te va a criticar y creo que eso es eh, algo que nosotros siempre tenemos que tener muy, muy en cuenta. Todos, de alguna forma, ustedes estando ahí o nosotros acá, siempre vamos a tener los nervios de hacer un proyecto, siempre vamos a tener la incertidumbre o no vamos a saber si somos capaces o no, ¿verdad? Al final creo que si aprendemos y cambiamos esta mentalidad en donde el crear comunidad significa realmente interesarme por los talentos de otras personas y hacer que los talentos de esas personas se exponencien en un espacio que nosotros podemos crear o del que nosotros podemos ser parte. Entonces creo que mi mensaje siempre va a ser eso a, a quienes conformamos esta comunidad, que nos tratemos de unir en el sentido de exponenciar nuestro talento y hacer cosas de referencia para otros. Dejemos de ser consumidores, seamos creadores, que eso fue algo que yo aprendí estando fuera. Que me decían Latinoamérica, lo que pasa es que solo consume. Y, y a mí eso me, me impactó mucho en Estados Unidos, en Silicon Valley, porque decían nosotros creamos para que la gente consuma, porque nosotros tenemos el control. ¿Verdad? Entonces, eh, para mí es como, es cierto, nosotros tenemos que hacer propuestas y también ser creadores. Y creo que eso sería como, como en parte mi mensaje hacia, hacia todos ustedes. Muchas gracias por tu respuesta, Stephanie. Y Javi, ¿hay algo más que te gustaría compartir? No quiero agregar nada después de. <laughs> bueno, tal vez solo apoyándome en lo que usted dijo, a ustedes que aprovechen ese espacio, que, que siempre hay propuestas. Para mí, lo más enriquecedor ha sido la gente, estudiantes, profesores, eh, ver cómo la Escuela de Cine se unió con New Media. Entonces, también todas las personas que fui conociendo y, y todo lo que puede surgir. Por ejemplo, la, la producción de Hidden Treasure, que varias de las personas aquí participaron. Y. Nada, cuando uno se inventa cosas y, y le dice que sí a las cosas y forma esas amistades, eh, mucho puede surgir. Creo que eso es de lo más lindo de todas las relaciones humanas que han salido de acá, eh, profesionales, personales, a todo nivel, y, y ver cómo ustedes, pues estas van a ser personas tan importantes en su vida y en estos años formativos de su vida. Genial, gracias Javi. Y con el tiempo que nos queda, eh, ¿podrían compartirnos brevemente cuáles son sus sus sueños para el futuro, para los próximos cinco años de la escuela de cine, que vamos a estar hablando en retrospectiva cuando estemos celebrando los diez años de la escuela. Wow. <laughs> bueno, mis, mis expectativas hacia el futuro siempre es a superarnos a nosotros mismos. Creo que lo que hemos hecho ahorita de los cinco años es maravilloso, es espectacular, eh, son grandes logros, todo el mundo lo dice, pero creo que mis expectativas es ver lo que ustedes van a hacer de este espacio es ver eh, cuáles son esas historias, nuestras historias, que se van a ver en la pantalla grande y que van a ser un, una referencia no solo hacia Guatemala, sino hacia el mundo. Creo que esa es mi, mi, mi gran expectativa. Gracias, Stephanie. ¿Y Javi? Yo también, ver que siga creciendo, que tengamos estudiantes de todo el mundo, eh, especialmente de toda Latinoamérica, y ver producciones, largometrajes, eh, cortos, verlos contentos también siempre. Siempre es una de las métricas más importantes y, y seguir innovando. Ahorita se creó el, el hub de, de innovación aquí en la U. Se me olvidó el nombre oficial, perdón. ¿Cuál es? El CoLab, sí. El CoLab, y creo que eso solo va a ir creciendo. Entonces, yo veo a la escuela de cine participando muchísimo más con otras facultades también y creando cosas multidisciplinarias juntos. Gracias, Ari. Contestar pregunta vos también. Sí, para, para agregar, y voy a ser súper breve, a mí me gustó muchísimo lo que dijiste de asumirse como creadores en vez de solo ser consumidores. Y me gustaría que, pues que como comunidad artística, tomemos más protagonismo en ese rol y seamos eh, creadores que están creando para Guatemala, para el mundo, para nosotros mismos. Eso creo que es algo que, que me gustaría ver. Y, y bueno muchísimas gracias para mí fue un gusto tener esta conversación también aprender muchísimo acerca pues de toda esa historia y tenemos un par de minutos para preguntas por si ustedes quieren hacer alguna pregunta si pudieran acercarse aquí al frente y hacer sus preguntas a nuestros invitados eh, les extiendo la invitación me gustaría preguntarles eh, qué factores eh, identificaron o identifican como Éxito para llevar a cabo una producción o un proyecto o alguna idea que se quiera llevar a cabo. Bueno, creo que gracias, Alma, por la, por la pregunta. ¿Qué factores? ¿Qué factores podrían ser para mí indicadores? Siempre es, eh, empecemos por el presupuesto. Creo que el presupuesto es fundamental, aun cuando el presupuesto es limitado, ¿verdad? Y aun cuando es limitado es hacer una evaluación de cuáles son esos recursos que yo tengo, eh, hacer un análisis de cuáles son mis fortalezas en el proyecto, incluso a nivel de liderazgo, y cuáles son esas debilidades que tiene el proyecto o que tengo yo como, como líder, es decir, qué conocimientos no tengo como para buscar un equipo que me ayude a complementar. Entonces creo que eh, de desarrollar proyectos es de verdad póngale mucha atención a las personas que forman parte de su equipo. A veces uno se deja llevar por la fama que podría tener alguien porque tiene eh, ya más proyectos desarrollados o por ciertos logros que, que, que ha tenido a nivel personal. Pero uno lo que debe aprender a hacer es a, a tener un filtro de cuáles son esas expectativas que yo tengo con relación al equipo de trabajo. Yo soy más mística en ese sentido, yo siento que siempre hay una energía y a mí me gusta sentir, digamos, a, a, al equipo cuando yo lo entrevisto, le hago preguntas, me gusta sentir si esa energía se, se va a poder llevar a cabo con bien. Entonces creo que... Esos son algunos de los, de los factores que me gusta evaluar, eh, ver el presupuesto, cuáles son mis recursos, evaluar mis fortalezas debilidades y eh, sentir a, al, al club con el que yo voy a, voy a formar parte, porque al final del día, como yo siempre le digo a todo el equipo, si pasamos casi todo el día juntos, mínimo que nos podamos llevar bien y llegamos a un buen ambiente de trabajo. ¿no? Genial, gracias Stephanie. Javi, ¿te gustaría agregar Sí, para mí es saberlo definir desde el principio y, y llegar a eso, obviamente a un nivel personal, y cumpliendo con la responsabilidad de todos. En parte, completarlo, por ejemplo. Yo ahorita estoy con el reto de, de completar, de que completemos Hidden Treasure, que sé que lo vamos a lograr, pero me he topado con más como retos de los que pensé o que imaginé. Y, y veo completarlo definitivamente antes de ser un logro. No el logro, porque obviamente queremos que eso lo lleguen a ver muchas personas, pero... No sé, hay diferentes fases dependiendo de, de en qué etapa está uno. ¿verdad? Entonces, digamos, uno hace un corto y no o se dan no, un Oscar, está bien. Tal vez esa no era tu, tu éxito. Tal vez querías hacerlo para que lo diera tu familia y, y eso te hace feliz. Eh, obviamente, si agarraste dinero a otra persona, que sea algo rentable y que, que sea algo que vas a parar devolviendo o haciendo más. Eh, y ya, obviamente, queremos que sean productos que, que van a ser rentables. Gracias, Javi. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Eh, solo quería preguntar cómo hacen esta prioridad de cosas que quieren enseñar, como hay tantas cosas para aprender, cómo, cómo priorizan, cómo saben qué es lo que quieren que sea aprendido es mi pregunta. bueno, mucho del criterio siempre es, ok tres, cuatro años no te van a enseñar lo que te enseña una vida entonces es ¿Qué herramientas necesitas para dar el siguiente paso en tu aprendizaje de toda una vida? ¿Qué necesitas para poder ya estar produciendo, ya estar haciendo? Y obviamente te van a faltar un montón de cosas, pero que la idea es que sigas aprendiendo toda la vida. Entonces, para mí es aprender a aprender y que te despierte curiosidad, que, que tengas como también esa exploración de sonido, dirección, producción, eh, dirección de actores y, y que no sé, mucho es autoconocimiento, entonces más son como semillitas que te ayuden a ir despertando eso. Además de obviamente darte una base para poder salir al mundo y hacer algo, pues poder entregar proyectos y desarrollarte mejor en el mundo profesional. Bueno, me voy a poner un poco académica aquí. Con en relación al, al tema de la, de, la, de la educación o cómo lo vemos dentro de un marco de la universidad también. Entonces, la universidad viene de lo universal, ¿verdad? ¿Cuáles son esos conocimientos universales que aprender? Y acuérdense que aquí no es tampoco inventarnos el agua azucarada, sino también aprender de nuestros antecesores. Por eso es que en, en términos académicos volteamos a ver mucho hacia los antecedentes o cuando se hace el desarrollo de tesis también se ven qué se ha hecho antes o qué es similar, ¿verdad? Como un ejercicio para seguir eh, teniendo referentes que fundamenten lo que nosotros vamos a hacer. En ese sentido... Eh, nosotros consideramos que partimos de un punto que es bien sencillo dentro de la universidad, que es la teoría y la práctica. Y la teoría es fundamental para una buena práctica, y eso lo dice el ideario de la universidad. Entonces, si ustedes quieren tener conocimientos técnicos, para ahí eso viene desde los griegos, si ustedes quieren tener conocimientos técnicos, pueden ir a instituciones que se dedican a esa parte en particular de la vocación técnica. Pero si ustedes quieren ser pensadores y si quieren ser personas que aprendan a tener criterio, necesitan la teoría. Es decir, la universidad prácticamente se enfoca mucho en sus metodologías, tanto el diálogo socrático que mencionaba Javi, las diferentes metodologías, se enfoca particularmente en que nosotros podamos tomarnos el tiempo también de reflexionar, no solamente de hacer. De pensar, no solamente de reaccionar. Entonces, eh, ¿cuáles son estos fundamentos? ¿Por qué yo llevo clases en particular? Yo recuerdo en muchas ocasiones alumnos que dicen: A mí esos cursos no me interesan, me interesan nada más los prácticos. Y si ustedes están dentro de un marco de universidad, están contradiciendo su propia decisión, porque la universidad es precisamente para aprender conceptos teóricos, ¿verdad? para que ustedes puedan fortalecer el lado de las humanidades el lado artístico o liberal arts, como lo tiene en PC, y que fue parte también en lo que nos inspiramos nosotros, para que la carrera tuviera un componente prioritariamente teórico y otro componente que fuera eh, práctico, ¿verdad? Desde el lado práctico de lo que ustedes tienen que aprender y por eso ven tanta teoría también. Y eso es la universidad básicamente en todas sus carreras. Ahora bien, por otro lado, ¿qué otras prioridades hay dentro de esas experiencias? Es cómo entender que los estudiantes no todos son iguales, no todos aprenden de la misma forma y ahí viene la metodología. Entonces, las metodologías que se utilizan, que son diversas o los formatos diversos, lo que pretenden es poder llegar a todos los tipos de aprendizaje que ustedes puedan tener ya sea aquellos que tienen más habilidades eh, para escritura o aquellos que les interesa más lo visual, en el sentido de que aprenden más de esa manera. Entonces, por eso hay una diversidad de formatos en ese proceso para que no sea una educación estandarizada en donde todos aprenden de una sola forma las mismas cosas y por eso el programa tampoco es estático. El, ningún año de los que ha pasado recibe lo mismo. Nadie puede decir que recibió... Todo el año lo mismo, porque todo el tiempo estamos evolucionando. Entonces, esta es una carrera que tiene el aspecto que Javi mencionaba, holístico. Es decir, este aspecto que es evolutivo, ¿verdad? Que va cambiando y que en la medida en que otras generaciones se integran, van aportando a ese proceso. Entonces, eh, todos, de alguna forma, los de la primera promoción reclamaban: es que cuando yo estuve no recibían eso. Ajá, exacto. De eso se trata este programa. Verdad de que las nuevas generaciones vayan superando y vayan superando a las anteriores entonces en el contexto de la universidad la teoría la buena teoría hace una buena práctica y si ustedes quieren ser más especialistas en lo práctico también hay especializaciones en el cine para ello verdad excelente muchísimas gracias stephanie muchas gracias javi les pido un aplauso por favor a nuestros participantes Gracias. Eh, y me gustaría invitar al escenario a Edgar Barrón. Es productor y profesor visitante de la Escuela de Cine y Artes Visuales. Bueno, pues primero estoy eh, muy contento y muy emocionado de poder eh, celebrar junto con ustedes el quinto aniversario de la creación de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM. Y sobre todo participar en este segmento que yo le llamo el segmento de resultados. Siempre he dicho que, eh, así como a una facultad o a una universidad, los estudiantes son eh, los que le dan vida, los alumnis le dan prestigio. Eh, yo lo que quiero mencionar aquí primero es que, honestamente, eh, tan, cualquier escuela o cualquier universidad, eh, va a preparar un discurso para convencer a prospectos para inscribirse en su programa. Sin embargo, lo que verdaderamente importa al final son los resultados, eh, aquellos eh, resultados que hacen evidente que efectivamente el programa funciona y es exitoso. Luego de dos promociones graduadas del programa de la Escuela de Cine, ya podemos ver estos resultados. Tanto en, eh, en cómo los alumnos se han incorporado profesionalmente, así como con los trabajos que han realizado dentro y fuera de la universidad. Eh, hace unos días yo platicaba acerca de que lo que hacía especial al programa de, de la Escuela de Cine de la UFM era eh, que además de, de formar a cineastas especializados en eh, guionismo, producción, y dirección, también eh, se enfoca en formar emprendedores, que eso no es común en los programas de cine de, del resto de las, de las escuelas a nivel internacional. También hablaba acerca de que como profesor visitante, a esta característica del programa es un incentivo para, para querer participar y formar parte de él. Ahora, creo que es más fácil que cuando iniciaron que cualquier profesor visitante y lo digo eh, personalmente y porque en algún punto he coincidido con otros profesores que han visitado la escuela de cine y que eh, coinciden un poco con esto y es que ahora es más fácil que cualquier eh, cineasta en activo de otro país cualquier profesor acepte venir a la escuela de cine porque gracias a eh, el resultado que muestra eh, con sus alumnis con lo que están haciendo los alumnos ya fuera de la escuela, eh, eso es, 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 es motivo suficiente para decir, yo quiero formar parte de ese programa y quiero ser, eh, eh, quiero eh, colaborar, co-crear con la escuela para seguir formando a estos, a estos cineastas. Hoy tenemos eh, eh, como invitados especiales en esta celebración a tres de los alumnos más destacados de la primera promoción. Personalmente puedo decir, bueno, voy a tratar de ser muy objetivo, eh, pero bueno, personalmente puedo decir que con esta primera promoción me tocó coincidir solo al final de su proceso, en un solo, en un solo curso, ya antes de egresar. Eh, sin embargo, eh, he coincidido con ellos después de eso, profesionalmente. Y eh, igual que eh, con otros más de la, de la promoción, pero bueno, con estas tres personas yo siempre... Eh, eh, pensado y he dicho que admiro mucho eh, en lo que se están convirtiendo por un lado y por otro que son el vivo retrato o el reflejo más bien de lo que el programa quiere lograr. bueno, voy a presentar a, al primero, los alumnis. él se define como productor, director y editor. Eh, ha realizado producciones en estados unidos, en noruega, eh, una de las cosas que más me sorprendió cuando lo conocí es que eh, él filmó su primer largometraje eh, siendo todavía antes de haber egresado de la carrera. Y eh, además de eso, bueno, es eh, mentor y catedrático de producción audiovisual en la escuela de cine. Eh, estoy hablando de Carlos Luxo. Si yo. Si tuviera que definir a Carlos con una sola palabra, de acuerdo a, a, lo que, a cómo lo ha visto crecer y a lo que hace, eh, creo que la palabra sería convicción. Carlos Luxor. Qué gusto tenerlos a todos ustedes aquí. De verdad, para mí es un placer ser parte de esta. Casa de estudios, eh, ser de la primera promoción. Eh, como decía Stephanie, eh, pues fue un riesgo, la verdad, porque no sabía a qué me estaba metiendo. Pero aquí estamos, ¿va? Aquí estamos vivos y culeando, y pues, eh, bueno, parte de, pues del día de hoy es presentarles un poquito de lo que yo considero podría ser, eh, no sé, tal vez una especie de consejo, digo yo, de cuál fue mi experiencia estudiando cine y cuál podría. Qué, Podría funcionarles a ustedes tal vez en en este momento, ¿verdad? Eh, pero bueno, quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es la pregunta más importante que te han hecho o que les han hecho cuando dicen o dices que quieres estudiar cine? A ver, alguien que me conteste así rápidamente, alguien, alguien así. ¿Vos? ¿Ah? ¿De qué vas a comer? Sí, ¿Es una muy buena también? A ver, alguna otra. Exactamente, muy bien. ¿Por qué estudiar cine, verdad? Y cabal a mí me tocó apoyar un poquito en los videos, en las ediciones ahorita y pues estaba viendo los alumnos estaba está viendo parte de ustedes de por qué cine y por qué cine y todo esto. Y la verdad es de que pues no quiero juzgar, obviamente porque yo también me incluyo en esas respuestas y me gusta contar historias y todos tenemos a caer casi que la misma pregunta eh, respuesta, perdón. Y la verdad es de que me puse a pensar. ¿Por qué nos cuesta ser sinceros? ¿Y por qué no decir algo más allá de solo contar historias? Porque si nos gusta contar historias, no es solo porque sí, pues hay algo enraizado ahí atrás, ¿verdad? Y bueno, eh, siendo sinceros, la verdad es que es una pregunta muy compleja que nos cuesta responder, ¿verdad? A la mayoría, pues, eh, no sé, tal vez no, no nos, nos da como miedo, o no sé, o de repente eh, sentimos, no sé, algo que, que no nos permite, pues, expresarlo de la mejor manera. Y la verdad es de que sí, o sea, por lo menos en mi punto de vista me puse a reflexionar, ahí es como, ¿por qué cine va? O sea, ¿por qué sigo preguntándomelo? ¿Por qué? Y la verdad es de que, pues a veces hay un sentimiento, un deseo, no sé, hay, hay, una, hay palabras, hay cosas ahí que van enraizadas a esa pregunta que a veces no las queremos confrontar de frente. Y bueno, eh, pues ahí reflexionando me puse a pensar un poquito. De por qué cine, o sea, cuando empecé a yo pensar por qué cine, por qué me gusta, ¿verdad? Y ¿Qué sentimiento está enraizado ahí? Y me puse a pensar en qué cosas me gustaban de pequeño. Y bueno, eh, primero, pues me empecé a recordar un poquito de por cómo me quería sentir yo un niño elegido y, y toda esta onda de la amistad y toda esta onda de, de decir, ay, sí, qué, qué bonito ser parte de eso. Y, y la verdad es de que, eh, sí, fue una de las primeras cosas, ¿verdad? O, o por ejemplo, sentirme como identificado con este ex asesino samurái que eh, su lema es no volver a matar a nadie y pues toda la animez acerca de cómo este cuate eh, pues lo hace o no lo hace, ¿verdad? Y, y logra ser justo a sí mismo, ¿no? O por ejemplo, películas como esta, ¿va? De cómo emprender un viaje riesgoso para buscar, eh, pues, un tesoro y salvar el vecindario. Y no sé, son cosas que, que uno mira, ves yo las vi hace seis, siete años, tal vez, eh, cuando tenía seis, siete años, y yo decía, ¿por qué me gustan este tipo de cosas? Y, y la verdad es de que, eh, no sé, permitieron que yo me conectara, ¿verdad? Permitía que yo, a, pues, a pequeña edad, o sea, cuando no sabía ni qué era una cámara o qué es un plano general o qué sé yo, yo decía, puchis, eh, qué chilero es poder conectarme con cosas... Qué bonito es poder decir eh, que algo o algo, pues un, un anime, una película, pueda hacer o expresar lo que yo siento, ¿verdad? O de pequeño, ¿verdad? Entonces llega a la conclusión de que a final de cuentas, pues a nosotros nos gusta eh, estudiar cine porque nos gusta conectar con personas o nos gusta conectar con películas, ¿verdad? O lo que piensan otras personas o nos gusta que personas conecten con nuestras ideas. Y bueno. Eh, para los que han recibido clases conmigo, saben de que a mí me encanta la palabra conflicto, ¿verdad? Y lo hemos hablado miles de veces y sabemos de que pues sin conflicto no hay cine en realidad, ¿verdad? O sea, todos hemos vivido conflictos aquí y de alguna manera pues eso nos permite como que enraizarnos en historias, en realidades, en mundos, personajes, etc. Y bueno, a temprana edad tal vez yo me di cuenta de que eh, el mundo no es ideal, ¿verdad? De que hay problemas allá afuera. Y de que hay cosas que a mí me gustaría platicar, hay cosas que realidades que tal vez otras personas no han visto, que a mí me encantaría expresar, ¿verdad? Y regresando a la pregunta de por qué cine, eh, nos encontramos con más elementos que solo contar historias, ¿verdad? O sea, cada uno de ustedes pues tendrá su propia historia, sus, sus propios elementos de por qué cine, ¿no? Y bueno, eh, ahora pues es papel de cada uno pues buscar esa respuesta, ¿no? Pero me di cuenta de que personalmente había algo en mí que me decía, ¿por qué no puedo expresar esta respuesta? ¿verdad? Y, y creo que probablemente uno de los peores enemigos eh, pues que yo experimenté o, y que aún así lucho con eso es eh, la vergüenza. ¿verdad? Y bueno, ¿por qué vergüenza? ¿Por qué? Eh, cuando hacemos cine, eh, pues, como les decía, buscamos pertenecer, <coughs> buscamos que otras personas se conecten con nuestras historias, con lo que nosotros creemos, con nuestros ideales, eh, perspectivas, mundos, personajes, lo que sea. Y la verdad es de que, ¿por qué digo yo que el peor enemigo es la vergüenza? Y por eso digo yo, de repente, es bueno hablar un poquito de esto porque eh, es parte de las cosas que a veces no hablamos, ¿no? O sea, hablamos de cómo hacer películas, de, de muchas cosas técnicas y qué sé yo, y de repente es bueno hablar un poquito de las cosas más personales, va a ir un poquito más adentro, ser introspectivos, ¿verdad? Y la verdad es de que, porque digo que la vergüenza es uno de los peores enemigos de un artista. Y bueno, eh, no me dejará mentir, pero la vergüenza de equivocarse es una de las cosas que, que más, por lo menos a mí me ha pasado, no sé, a ustedes, ¿verdad? Y decir, eh, pues intentar proyectar esa perfección, ¿verdad? De que, ay, bueno, es un alumni y él no se confunde o es un alumni y él tiene que saber la respuesta de todas las cosas, ¿verdad? Y pues la vergüenza de equivocarse es una de las cosas por las que yo eh, lucho constantemente, ¿verdad? Eh, la vergüenza a qué pensarán, ¿verdad? La vergüenza a, a, a abrirme con otras personas, la vergüenza a tal vez no ser tan intelectual como X o Y director, o, o por no saber X o Y película, ¿verdad? Y bueno, eh, pues siempre hay una voz interior que donde yo me pregunto... ¿Qué pasa si a otros no les gusta lo que yo estoy haciendo? ¿Qué pasa si mi trabajo no es tan conocido? ¿Qué pasa si no gano premios? ¿Qué pasa si no logro demostrar? Eh, y ahí va tu, tu la pregunta está, ¿qué pasa si no logro demostrar que puedo ir del arte? ¿Verdad? Y son cosas que a uno, con uno se repite en la cabeza constantemente. No sé si a alguien le ha pasado eso, no sé, o oh, sí, sí, ¿no? Bueno, y la verdad es de que es cierto, ¿verdad? Yo me sentía con mucha vergüenza. De hecho, cuando yo dije que quería ser cineasta... Eh, pues ya sabemos esta es como la historia cliché de que todos nuestros amigos quieren ser doctores abogados y qué sé yo y digamos eh, pues a algunos eh, pues se les va muy bien ese tipo de cosas y yo decía yo creo ser cineasta y recuerdo que un profesor eh, en el colegio me decía cómo va a experienciar su vida en eso eh, no le va a ir bien etcétera y pero me lo dijo así de una manera bien fea donde yo me sentí muy avergonzado verdad y, y recordándome eso ayer decía bueno eh, ¿Por qué sentirme avergonzado, verdad? Y bueno, es parte de lo que a mí me tocó vivir como generación, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa cuando tenemos vergüenza? Cuando tenemos vergüenza, nosotros creamos un campo alrededor de nosotros que no nos permite conectarnos con otras personas. Y regresando como que a lo primero que les decía, el cine es conexión, ¿verdad? Nos conectamos con X historia que en mundos donde nosotros no podemos vivir, ¿verdad? Y la vergüenza es parte de eso. La vergüenza no nos permite conectarnos con otras personas, creamos una barrera alrededor de nosotros superficial eh, que nos autodestruye, ¿verdad? Y, y digamos, en mi proceso era ser muy autocrítico conmigo mismo, en mi proceso era no equivocarme, en mi proceso era como enseñar eh, de que yo soy bueno, que yo soy talentoso y todo ese tipo de cosas. Y, y bueno, yo creo que al final de cuentas, pues me, me he dado cuenta, pues al paso de los años, que no es bueno tener vergüenza, ¿verdad? Y bueno, eh, me recuerdo algo sencillo, ¿verdad? Que el cine es conectar con otras personas y que otras personas se conecten conmigo. Y bueno, regreso a la pregunta, ¿por qué cine nuevamente, verdad? Y bueno, yo creo que para mí el cine es poder intimar, es poder enseñar la fragilidad, es poder ser vulnerable, ¿verdad? Y la verdad es de que es bien interesante porque decía, escribí esto, y se los va a leer, dice, la vergüenza nos recuerda que somos imperfectos pero nos obliga a querer aparentar ser perfectos o avergonzarnos de nuestras imperfecciones. En cambio, la vulnerabilidad nos recuerda que no somos perfectos, pero que nos permite aceptarnos como imperfectos, ¿verdad? Y, y la verdad es de que, que la vulnerabilidad es algo bien excelente, pues cuando lo hacemos en donde es, pues tampoco es como que seamos vulnerables en todos lados, ¿verdad? Pero, eh, para finalizar, ¿verdad? Algo que a mí me gustaría dejarles es de que permitan ser vulnerables entre ustedes. Creen un espacio de seguridad, un espacio de comodidad entre ustedes, ¿verdad? Entre sus clases, entre su grupo de amigos. ¿Por qué se los digo? Porque ¿qué mejor que hacerlo aquí, verdad? Aquí, un lugar en donde no se permiten perfectos, ¿verdad? Como les decía, en un lugar donde es un ambiente de cocreación, eh, donde la crítica debería ser constructiva, no destructiva. En donde uno puede conectar con otras personas, en donde podemos ser frágiles en frente a las personas, donde podemos literalmente desnudarnos en frente a las personas. Y yo creo que este es el espacio ideal para eso. Y la verdad es que yo me alegro mucho que ustedes hayan escogido una carrera como esta, ¿verdad? Eh, porque nos permite eh, pues, enseñar al mundo cosas que a veces ni ellos mismos entienden, ¿verdad? Y bueno, para finalizar, eh, gracias al ser vulnerable, eh, pues yo permití, pues todavía me da vergüenza enseñar como el corto este de, de ¿cómo se llama esto? De extraños a veces, pero digo, ¿por qué? Si soy yo, o sea, representa una etapa de mi vida, representa lo que yo era en ese entonces, tal vez, y, y, y qué va, va, si tal vez hay algún error por ahí, tal vez a veces el diálogo no me gusta, pero ¿y qué? Va, y eso es lo que tenemos que decir, ¿y qué? Va, Ser un, que este sea un lugar vulnerable donde podamos decir, bueno, esta es la idea, esto me representa en este momento, no es lo que me va a representar el resto de mi vida. Y pues, gracias a ser vulnerable, eh, pues yo logré encontrar personas con las que podía comunicarme, personas con las que podía trabajar, ¿verdad? Y pues aquí tengo varios amigos, eh, por ahí está Gaby, Sophie, Natalie, pues Romeo, y muchas personas que, bueno, que tal vez no han estudiado conmigo, Esteban, y gente donde yo he permitido ser vulnerable, donde ellos han sido vulnerables conmigo, Emily también, y, y hemos logrado cosas grandiosas, ¿verdad? Entonces, eh, nuevamente se lo repito, eh, este no es lugar para personas perfectas y eh, pues les dejo por último esta, eh, pues, este quote de Lagrado, no sé si vieron todos sobre mi madre, pero a mí me encanta esa película y dice una es más auténtica cuando más se parece a lo que ha soñado a sí misma, ¿verdad? Y me llega esa película porque porque siento que es eh, por lo menos el personaje no tiene ni vergüenza. Entonces, eh, gracias. Espero que este nuevo año, pues yo sé con todas estas cosas que, que, que suceden, COVID y qué sé yo, eh, puedan expresar su arte, puedan transformar cada una de sus emociones en arte, ¿verdad? El enojo, la tristeza, la alegría, la soledad, lo que sea, puedan transformarlo en, en arte, que pierdan la vergüenza y puedan ser auténticos cada vez más. Así que gracias por su tiempo. Nuestra siguiente invitada, híjole, bueno, creo que es a la que mejor ubican porque tiene demasiado contacto con, con ustedes. Ella se define como directora, guionista y productora. Eh, es uno de los, de los, de los alumnos que ha destacado a nivel internacional con, con su última película. Y bueno, a ella, como la, tratando de definirla también en una palabra, creo que eh, la defino como eh, sensible. Ella, bueno, su, su, su trabajo, su, su cortometraje de final de carrera, eh, se estrenó en el Festival de Sundance. Eh, ha recorrido muchísimos festivales desde entonces. Y bueno, una de las características también de, 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 de su trabajo es que eh, es muy importante para la Escuela de Cine porque este, este cortometraje abrió las puertas a la escuela a nivel internacional para eh, lograr el reconocimiento como programa educativo y poder participar en los encuentros internacionales de escuelas de cine a nivel mundial. Emily Bullard. Creo que estoy en un espacio en el cual sería muy fácil encontrarme con cualquiera de los que están acá y que empezáramos a hablar acerca del cine, lo mucho que nos apasiona, una película favorita, una película que estamos emocionados porque de pronto va a salir, un personaje que nos impactó. Pero hoy también, como Carlos quería hablar de las cosas de que a veces no hablamos, yo. Tengo dos estados con los que siempre lucho cuando creo algo en el cine, en el que me siento confiada, creativa, capaz, y el otro lado, como bien mencionaba Carlos, donde me siento vulnerable, me siento débil y presionada. Viví una temporada muy alegre cuando sacamos la Artija al mundo y fue exitosa, fue premiada, participamos en festivales. Pero el proceso de hacer este corto, todo lo que vino antes, hubieron etapas dolorosas. Unas semanas antes que me tocaba el rodaje para la artija, me encontraba en la biblioteca de la UFM llorando. Estaba con Carlos y ni lo podía ver a los ojos. Estaba como en una esquina y él solo estaba ahí escuchándome y yo le decía, "No sé si soy capaz de hacer esto." No lo puedo hacer. Y la verdad es que tenía razón. Yo, por mi cuenta, nunca pude haber hecho este cortometraje. Yo sola, con solo mis habilidades y con solo mi voz. Si tú deseas convertirte en un artista, estás en el lugar indicado. Vas a tener muchísimas oportunidades en este espacio para fracasar, para experimentar, para crear para crecer y ser creativo. Pero si tu meta es ser un cineasta exitoso, algo que yo he aprendido en estos últimos años específicamente es que una gran parte del proceso no solo es encontrar nuestra voz y creer en nuestra voz, sino es cómo colaboramos y con quién. A veces nos enfocamos muchísimo en nosotros, tenemos un proceso interno muy intenso, por lo menos ha sido mi caso, donde vivo mucho en mi mente y me presiono y digo, ¿cómo lo voy a lograr y si no lo voy a lograr? Como las mismas dudas de las que nos estaba mencionando Carlos. Y creo que una habilidad que tenemos que aprender a tener es cómo valorar a los demás, cómo pensar mucho en nuestro equipo de lo que ellos son capaces, de lo que ellos pueden hacer. El primer cortometraje que escribí y dirigí en la escuela, fue en el 2016, se llamaba Cuando ya no queda nadie. Pero antes de hacerlo me tocó hacer un proyecto sola. Y cuando lo vi, lo proyectaron, como Carlos bien dice, tuve una vergüenza, porque yo entré muy confiada, dije, "Sí, sí si me eligieron y todo y estoy empezando ese proceso, yo soy capaz." Y cuando lo vi dije, "No." No, tomé una decisión equivocadísima y me costó mucho tener ese momento con ese fracaso, por decirlo así. Pero este corto de cuando ya no queda nadie fue el primero que hice con Carlos, con Gaby. No sabíamos lo que estábamos haciendo, pero logramos algo especial y después me di cuenta desde ese punto en adelante y todavía tengo que aprenderlo del valor de trabajar en equipo. Cuando se termina una película... Y cuando ya no queda nadie en la sala, o cuando ya nadie te está diciendo que has sido seleccionado, que ya no estás recibiendo ningún premio, ¿quién queda? ¿Qué queda al final de cada película? ¿Cómo termina una película? Los créditos, las personas. Tenemos que tener ojos no solo para ver cine, sino para ver a los demás. Oídos no solo para escuchar los comentarios que se hacen de nuestro trabajo sino escuchar a los demás, de veras conocerlos y apreciarlos. ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Cómo se sienten? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué es lo que los mueve y los hace reír, llorar? ¿Qué los hace únicos? Porque ellos también están aquí porque tienen un talento grande. Y ellos tienen miedos, inseguridades, sueños y deseos también. La única manera que podremos hacer algo grande aquí es si lo hacemos juntos. Durante la carrera, yo fui muy afortunada de conocer a gente talentosa, graciosa, humilde y honesta. Y estoy muy agradecida el día de hoy de estar en un espacio compartido con ellos. Me gradué en el 2019, pero estamos en el 2021. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué sigo aquí? He decidido que todavía no quería que mi tiempo en la escuela de cine se terminara después que me gradué. Y para mí ha sido un honor formar parte de este equipo aprender de ellos también. Pero la otra razón por la cual sigo aquí son ustedes, los estudiantes. Conocerlos, ver sus proyectos y emocionarme al ver su, su talento. Porque siempre uno dice, siempre he tenido esta experiencia de ver algo de, de un estudiante y decir, yo sé que un día voy a estar en un cine, voy a ver su película. Y voy a salir de ahí diciendo: Yo lo conocí en la escuela de cine. Yo estuve ahí cuando empezaron. Sé que eso va a pasar. Espero que sepan lo mucho que su voz importa. En este camino es muy, muy fácil dudar de nuestra capacidad, como lo compartía Carlos, como se lo comparto yo de, de mi experiencia. Es muy fácil dudar de que sí vamos a lograrlo. Pero cuando se lleguen a ese punto, Sigan caminando. No no paren nunca. Sigan avanzando. Tienen una voz preciosa. Cada una de las personas que están sentadas acá. Tienen una voz única. Lo que yo puedo hacer es lo que yo puedo hacer. Y ustedes tienen otras habilidades, tienen otras historias, tienen otras capacidades. Y me emociona muchísimo formar parte de no solo esos primeros tres años de la primera promoción, sino ya llegar a cinco y poder ver, encontrarme con este gran talento. Que nunca, nunca se les olvide eso. Que, eran, que son grandes y que harán grandes cosas. Muchas gracias. Y bueno, eh, el último de los invitados, él se describe como cinematógrafo, productor y director. Igual tratando de definirlo en una sola palabra, creo que eh, sería iniciativa. Su último trabajo, también eh, le ha dado mucho, mucho prestigio en festivales internacionales en Latinoamérica, ha ganado premios en Londres, Los Ángeles y Nueva York con este trabajo. Él se ha involucrado sobre todo en, en proyectos internacionales realizados en Guatemala como cinematógrafo y también como productor. Hablo de eh, Romeo López Saldana, danos un mensaje. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno ver pues, a todos los que ya conozco, a los de nuevo ingreso, mucho gusto. Qué bueno conocerlos. Y quiero comenzar hablándoles un poco sobre mi experiencia cuando estaba en el colegio, que sé que varios de ustedes vienen justo de esto. Y yo recuerdo claramente cuando estaba en el colegio, en ese último año de, de, de colegio, cuando yo veía hacia el frente, hacia mi futuro, y honestamente lo único que sentía era miedo. Porque yo desde que dije. Okay, quiero hacer cine, es el sueño de mi vida, quiero ser cineasta. Fueron muchos años de que yo escuchaba lo mismo que todos aquí hemos escuchado, que ya mencionaron ellos también, de que vas a vivir, de que vas a comer, de qué vas a trabajar, aquí no hay industria, aquí no hay campo, aquí no hay carrera, aquí no se puede. Y entonces efectivamente, de tanto que lo iba escuchando, me lo fui creyendo. ¿Cuál, cómo, ¿Cómo lo voy a lograr? O sea... Ni, ni siquiera tenía planteada esa pregunta, ya había un poco en mi cabeza que decía no lo voy a lograr, porque no lo puedo estudiar. ¿Qué puedo hacer? Puedo estudiar algo similar, puedo tal vez conseguir una beca, conseguí becas, pero igual mis papás no me podían apoyar con los estudios afuera. Entonces paré estudiando lo más similar que encontré, que ni siquiera tenía nada que ver, paré estudiando diseño gráfico. Y eventualmente, por cosas de la vida, la última universidad que esperaba que fuera a decidir, saquemos una carrera de cine, decidió sacar una carrera de cine. Y entonces decidí entrar y pasó algo bien interesante cuando entré a la escuela de cine y fue que de pronto ese miedo y esa seguridad de que no lo podía lograr se convirtió en curiosidad y se convirtió en una pregunta. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué puedo hacer para realmente lograrlo? Y me pareció bien interesante justo cuando venía para acá en el pasillo entre el académico y negocios. Hay una frase que me gustó bastante que dice el aprendizaje no viene de las respuestas sino de las preguntas. Y entonces eso fue lo que yo más saqué de aquí. Y entonces ahora cinco años después estoy aquí parado frente a ustedes y vemos varios de la primera promoción. Y entonces yo me doy cuenta que eso fue lo más importante que saqué de aquí. Saqué preguntas. Dejé de creerme lo que la gente creía, dejé de creerme que los obstáculos iban a poder más de lo que yo podía y me di cuenta que con esas preguntas todos nosotros, toda esta nueva generación de jóvenes íbamos a poder salir adelante. Y entonces poco a poco, esa curiosidad y esas ganas de querer encontrar la solución a estos problemas que tenía, fueron encontrándose y topándose con más obstáculos. Me di cuenta que esta es una carrera llena de obstáculos, como cualquier otra, claro. Pero creo que lo más complicado de la carrera que nosotros decidimos tomar es que no hay muchos haciendo esto. Efectivamente, no hay una industria formal todavía en este país. Es un país en pañales. Estamos empezando en esta industria. Y entonces es bien complicado cuando uno se topa con un problema, un obstáculo, porque lo primero que uno hace es buscar un referente. Ok, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? ¿A quién le pregunto? Y de la nada nos topamos con que nadie ha logrado resolver este problema. Hay muchos problemas en nuestra industria que nadie ha podido solucionar. Pero entonces ahí es donde viene algo que yo creo que es sumamente importante esta carrera. Y que para los que están empezando, para los que están en medio y los que están terminando, quisiera que realmente lo, lo valoren. Y al final es el emprendimiento. Creo que ese es el diferenciador principal de esa carrera ante cualquier otra carrera de cine. Y al final creo que es bien importante porque yo me topé en, en, en mi tiempo en, en esta universidad con mucha gente que creía que, que no, no iban de la mano. El arte y el emprendimiento no va de la mano. Yo vengo a, a puramente a estudiar mi carrera como director, como productor y demás pero yo quiero que entendamos todos de que inherentemente somos emprendedores. Al decidir estudiar esta carrera, estamos emprendiendo un camino que no mucha gente se atreve a tomar. Entonces, simplemente yo traté de pensar realmente mucho esto como ¿qué, ¿qué saqué yo de esta universidad? ¿qué saqué yo de esta carrera? ¿qué fue lo más importante? Y Tinieblas para mí fue como ese momento de realización, fue esa prueba de fuego que yo tuve porque fue volver a toparme con esos obstáculos. Quiero hacer cine de género, me quiero especializar a hacer cine de horror, pero nadie lo hace aquí en Guatemala. Hay muy pocas personas que las puedo contar con una mano que es, están tratando de hacer esto. Entonces, en el momento de querer hacerlo, era muy difícil encontrar con quién hablarlo, quién me podía dar las soluciones. Quería destruir una casa, ¿cómo lo iba a hacer? Nadie lo había hecho. Quería hacer muchas cosas que eran bien complicadas, mi tesis iba a ser sumamente cara, porque tenía que invertir bastante en este proyecto. ¿De dónde saco los fondos? La gente me decía que no podía conseguir los fondos. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que realmente la única limitante que nosotros tenemos como artistas en esta carrera es nuestra imaginación. Es lo único por lo que estamos limitados. Porque, fuera de eso, cada obstáculo que me fui topando en esta carrera y que yo sé que todos nosotros, como estudiantes, cada obstáculo lo fuimos superando. Ahí está el cortometraje como prueba, ahí están todos nuestros cortometrajes como pruebas. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de eso y, y eso es lo único que les quiero dejar como el aprendizaje más grande que tuve. Fue que lo único que los va a limitar son ustedes mismos. Luego de eso, cada cosa que ustedes se propongan, cada problema que tengan y cada obstáculo que tengan, sepan que por más difícil que pueda ser, hay una manera de superar. Y si no la hay, si no la encuentran y si se topan con que dicen eso no se puede hacer en Guatemala, pues esa es nuestra labor. Para eso estamos aquí para sentar precedente, para encontrar la solución a esos problemas y para realmente darnos cuenta que cada cosa que escriban en su guión, en su historia, en su proyecto, lo pueden hacer. Si ustedes lo logran poner en papel, lo pueden hacer si ustedes se ponen esa meta. Cada vez que yo he tenido esa oportunidad de toparme con un nuevo obstáculo, siempre ha habido una solución. Para mí es, es sumamente emocionante ver cómo cada promoción se va metiendo a la carrera y cómo todos vamos evolucionando y vamos creciendo juntos. Y obviamente quiero dejarlos también con, con, con esa espinita de saber de que al final lo importante, como bien decían, es co-crear juntos, es que crezcamos y es que creamos juntos la industria de este país. Y sepan que realmente solo ustedes se pueden parar a sí mismos, pero si realmente lo quieren lograr, considero que esa es la carrera correcta para que ustedes logren sus sueños. Atrévanse a soñar, atrévanse a lograrlo. Nunca. Crean que alguien les diga que no se puede hacer, porque siempre que alguien les diga, demuéstrenles, por favor, que ustedes siempre pueden. Muchas gracias.